Bueno, presentarme. Yo soy Nadia. Trabajo aquí en la Fundación Cereceles Antonino y Cinia como responsable del área de educación. Y bueno, os voy a explicar un poco en lo que va a consistir esta mesa, titulada, como sabéis, La dimensión sociopolítica, acceso a la cultura, participación y comunidades. Bueno, en principio, tanto los dos ponentes, tanto Beatriz como Eugeni, van a hacer una ponencia de unos 10 minutos cada uno, ¿vale? Y a continuación, pues la palabra, pues la idea es que comience a circular, ¿vale? Que bueno, que pongamos en común algunas de nuestras prácticas, ¿no? O, en fin, de nuestros proyectos, para llegar a unas conclusiones. No sé si llegaremos a un documento final con el poco tiempo que tenemos. Es verdad que para llegar a unas conclusiones fundamentadas necesitaríamos de esos tiempos más a largo plazo, ¿no? O, bueno, con otro tipo de recorrido que reclamábamos ayer, pero bueno, que pueda ser igual como un pequeño preámbulo de cara a algo que quizá en un futuro se pueda convertir en un grupo de trabajo, ¿no? sobre este tema. Bueno, yo quería comentar que algunas de las prácticas que vamos a ver aquí hoy, y espero que también las que vosotros y vosotras podáis exponer, bueno, pues pueden de algún modo mostrarnos otras vías en las que ensayamos nuevos paradigmas culturales, ¿no? Que de algún modo se contraponen a aquellos hegemónicos que normalmente suelen estar más vinculados a las lógicas, ¿no? A la lógica de la industria cultural, como ya sabemos todos, más vinculados con procesos que tienen que ver con la oferta, la demanda, ¿no? O bueno, de algún modo activar la producción de eventos, ¿no? o incluso esos formatos que poco implican al público, ¿no? Y que tienen que ver con espectáculos ya de primera mano como ya cerrados o asentados, ¿no? Bueno, me gustaría hablar aquí del sentido etimológico de la palabra cultura, que es verdad que es algo que ya se ha abordado y que, bueno, es, de algún modo hablar de esto hablar del sentido de la palabra cultura ligada al cultivo es algo bastante, bastante manido, pero me gustaría leer una cita del crítico cultural Terry Eagleton, que nos recuerda la humilde raíz rural de la palabra cultura, y me parecía interesante de cara a esta mesa y a la temática, ¿no? de las jornadas. Y dice así: la cultura también es creación humana, aunque el concepto en sí provenga de la naturaleza. Está emparentada con la palabra agricultura, así como coulter, él es inglés, ¿no? Bueno, introduce esta palabra, que significa hoja de arado. Uno de los primeros sentidos es ganadería o el cuidado del crecimiento natural. Por tanto, el término que empleamos para alguna de las actividades humanas más elevadas y refinadas tiene esa humilde raíz rural. De aludir al trabajo cotidiano en el campo, ha llegado a significar los mejores frutos del espíritu humano. Bueno, los dos proyectos que vamos a presentar aquí hoy, bueno, que es uno de ellos, es el plan de lectura municipal que va a presentar Beatriz Cayén, y el otro es el FABA 365, presentado por Eugeni Trilles. Ambos están basados en políticas de proximidad y ambas, pues, son prácticas, digamos, situadas, ¿no? Que se ponen en relación con sus territorios, con sus comunidades, con sus economías. Son dos proyectos enmarcados en la administración pública, en administraciones locales, en dos ayuntamientos. Uno de ellos de pequeñas dimensiones, de 600 habitantes, como es el pueblo de Vilanova de Alcolea, y otro, bueno, no tan pequeño, pero aún así, en fin, de 6.000 habitantes, sí, aún así pequeño también, que es la Puebla de Alfindén. Entonces, paso a presentar a Beatriz.
Ella es gestora cultural y bibliotecaria del Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, en Zaragoza. Desde hace 18 años colabora en proyectos de lectura con los centros educativos del municipio que tomaron forma con el Plan Municipal de Lectura, iniciado en el año 2007, y ha coordinado un grupo estratégico de trabajo que ha realizado una guía básica para el diseño de un modelo de plan local de lectura. Bueno, yo voy a comenzar un poco, pues primero agradeciendo a la organización, por supuesto, a la Fundación y al Ministerio, la invitación que me hicieron para venir aquí, y luego también pues un poco a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, que está aquí Paco Acero, con quien tenemos un convenio firmado y que, bueno, pues que nos apoya en el seguimiento del plan. La situación del municipio de la Puebla de Alfindén no tiene nada que ver con lo que hasta ahora se ha contado aquí. Nosotros pertenecemos al área metropolitana de una ciudad como Zaragoza, que tiene ya 700 o 800 mil habitantes y, por lo tanto, a 12 kilómetros. No somos barrio, somos municipio y estamos bastante condicionados por la absorción de una gran ciudad, ¿no? Entonces, realizar una política cultural estable es complicado, es muy complicado. Aparte de eso, este es un municipio que ha crecido mucho en poco tiempo, con gente muy joven. La media de edad del municipio son 35 años. El 25% de la población tiene entre 0 y 16 años. O sea, es una población muy joven y, por lo tanto, pues claro, con una demanda muy distinta, sobre los usos y servicios culturales. Esto es importante porque, claro, nuestra población invierte un poco la pirámide de Aragón, que es una pirámide de población envejecida, y nosotros somos así, bueno, pues como muchos otros municipios que rodean a la ciudad, que han crecido pues con gente mucho más joven. A ver, yo quería empezar a decir que antes del 2007, que es cuando empezamos con el Plan Municipal de Lectura, ya desde 1995 llevábamos trabajando con los centros educativos. Quiero decir que un plan de lectura no surge de la nada. Ha tenido que haber antes un proceso de trabajo que llega un momento que se regula, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, llevábamos tiempo trabajando sin un presupuesto económico y, claro, y dependíamos cada año de lo que el Servicio Municipal de Cultura del Ayuntamiento nos quería dar. Y esa inestabilidad no nos permitía realizar actividades con regularidad. Así que decidimos que lo mejor era presentar un plan conjunto que fuera aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y asegurarnos al menos una legislatura, 4 años, una serie de actividades. Bueno, ¿por qué decidimos realizar un plan? Bueno, pues en primer lugar, porque nos parecía que es la forma más idónea de plasmar a corto, medio y largo plazo una serie de actividades relacionadas con un tema, que en nuestro caso era la lectura. Porque nos parecía también muy importante que en ese plan quedaran reflejadas todas las opiniones, los objetivos y las conclusiones a las que llega cada uno de los espacios del municipio que está trabajando con la lectura. Después, pues porque los recursos humanos a veces son carentes y muy importantes, y entonces la manera de optimizar tanto los recursos humanos como materiales es trabajando de forma cooperativa. Y después, pues porque hemos comprendido con el tiempo que los procesos de transversalidad entre distintas áreas son importantísimos. Ninguno de nosotros somos especialistas en un montón de temas, así que lo mejor es trabajar eso con distintas áreas, porque el trabajo que resulta de eso es muchísimo más rico. Y luego porque, bueno, creemos que es importante un compromiso político unánime para que las cosas salgan adelante, porque si no, siempre estamos pendientes de la fluctuación cada 4 años en la administración local, de los cambios que pueda haber, y todos sabemos que hay proyectos muy buenos que no se sabe por qué, con un cambio político han dejado de existir, y eso es lo que hay que evitar cuando el proyecto funciona. Bueno, yo os explico un poco. A ver, os pongo así un poco fotografías. Aquí es donde está la biblioteca pública, un poco del municipio, para que lo veáis. Bueno, pues que es un municipio
Esta es la parte más antigua, pero prácticamente nuevo. En el plan de lectura está la biblioteca pública, las bibliotecas de los centros educativos, que en la actualidad tienen unos 500 y pico alumnos cada centro, el centro de educación de adultos, que también tiene su biblioteca, el instituto. Bueno, está puesto porque, por lo que os decía, que las actividades las comenzamos a hacer en 1995. En ese preciso momento solamente trabajábamos con los centros educativos y luego se fueron incorporando todos estos colectivos. Realizamos un trabajo a través de una comisión mixta. En esta comisión mixta están representados los grupos políticos, todos los grupos políticos del ayuntamiento, el equipo directivo de los centros educativos, las AMIPAS, porque las familias también están representadas, el servicio social de base y el espacio joven. Bueno, un poco se ha puesto el marco normativo porque antes de hacer un plan de lectura nos aseguramos que la ley de administración local nos permitía al ayuntamiento tener competencias para realizar este tipo de actividades. Bueno, aquí he puesto pues bueno, todas las leyes que rigen un poco el trabajo en torno a la lectura. Bueno, aparte de... os voy a explicar así un poco por encima el proceso técnico, que es muy importante. A ver, nosotros decidimos que los centros educativos estaban trabajando con un programa de gestión, la biblioteca estaba trabajando con otro y era imposible colaborar. Así que solicitamos al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que instalara en los centros educativos el mismo programa de gestión que la biblioteca pública. Ahora trabajamos, afortunadamente, comenzamos como un proyecto piloto y ahora trabajamos con un mismo programa. Por lo tanto, hemos creado un catálogo colectivo en el municipio que nos permite compartir todos los libros entre todos los ciudadanos del municipio. De tal forma que uno a través de internet puede consultar las lecturas e interesarse dónde está cada un libro, que no solamente se puede solicitar en la biblioteca pública, sino en cualquiera de las bibliotecas que están en los centros educativos. Esto por un lado. Segundo, el proceso técnico de todos los fondos que llegan a las bibliotecas se realiza desde la biblioteca pública, está centralizado. O sea que los centros educativos, y no sé si hay algún educador aquí, pero si lo hay, es un cambio sustancial, ya no tienen que realizar proceso técnico en sus bibliotecas, solamente tienen que dedicarse a dinamizar. Aparte de eso, la realización de actividades se hace conjunta y los programas se comparten. Si los centros educativos a través de educación tienen unos programas, por ejemplo, de animación a la lectura, y la biblioteca a través de Cultura del Gobierno de Aragón o de la Diputación tiene otros programas, lo que hacemos es compartirlos. Se comparten y cuando viene un escritor no solamente viene a la biblioteca pública, sino que realiza actividades en los centros educativos. De esta forma lo que hacemos es optimizar los recursos, porque con poco dinero se pueden hacer muchas más cosas. Y esto principalmente es lo que se hace con el plan de lectura. Aparte de eso, también tenemos firmado un convenio con la Universidad de Zaragoza para que alumnos del grado de Información y Documentación vengan a hacer prácticas a nuestras bibliotecas, porque es el único caso de red local de bibliotecas que trabaja así en nuestra comunidad autónoma. Yo ahora os digo que, bueno, que aparte de los centros educativos, indudablemente la biblioteca se ha extendido a otros centros que son del municipio y que no tienen espacio físico como tal. Entonces se han colocado puntos de lectura, por ejemplo, en la residencia, en la guardería, en el consultorio médico. Estos puntos de lectura cada 3 meses se renuevan por completo. Y luego pues lo que hacemos es salir fuera del municipio en las épocas en las que, por ejemplo, el verano, la gente le apetece menos venir a la biblioteca, pues nosotros salimos a la piscina, a través de las bibliopiscinas, al parque, a hacer actividades con este carrito que todo el mundo conoce, ¿no?, que circula por el municipio. Y acudimos a las ferias, por ejemplo, cuando se hace una feria de educación, montamos nuestra biblioteca en la misma feria de educación, haciendo las actividades que se harían dentro de la biblioteca,
pero como extensión bibliotecaria. Con las familias, bueno, los grupos de lectura y las familias han sido fundamentales, ¿no?, para llevar a cabo todo este trabajo, porque ahora son parte activa de todo lo que se organiza. Pues se organizan jornadas, encuentros, todo se hace con voluntariado cultural de todos estos grupos de lectura y familias que en la biblioteca han ido participando desde un principio y que ahora, pues eso, hemos hecho como una familia lectora. Aquí os pongo, porque aparte de los debates literarios, pues muchas veces también se realizan cenas literarias con un programa en el que están puestos títulos de libros en los que se citan alimentos, ¿no?, para hacerlo un poco más original. Bueno, pues estos pequeños encuentros han acabado en un encuentro autonómico en el que pues participan en este en concreto 30 y tantos grupos de lectura de Aragón con un programa que se llama Leer Juntos y que bueno pues acabó con una comida. En el caso de bueno este año 2000, en el año 2016 ya realizamos por primera vez un congreso, una jornada autonómica de bibliotecas en la que se inscribieron 160 bibliotecarios públicos y escolares. Tuvo muchísimo éxito y en este año 2017 hemos realizado la siguiente jornada con 180 inscritos y ya no podemos, o sea, este es nuestro límite, el municipio ya no da para más. A lo que me refiero es que de una cosa pequeña, con la continuidad en el tiempo, pues el proyecto se puede hacer grande. Porque es cierto que si un proyecto se tiene que valorar a lo mejor en 4 años, no da tiempo. No da tiempo ni a que se asiente ni a cosechar unos resultados, ¿no? Los proyectos continuados en el tiempo son los que realmente adquieren otro nivel. A raíz del, bueno, en el año 2015 nos invitaron, participamos en el encuentro Biblioteca y Municipio, que realiza cada 2 años el Ministerio de Cultura, y nos invitó a participar en el plan de lectura. A raíz de ese año, pues una delegación chilena, que bueno, en Chile hacen pasantías de formación, ¿no? Los bibliotecarios tienen un programa muy extenso y muy bien dotado. Entonces conocieron nuestro plan de lectura a través de ese encuentro y entonces vinieron en el año 2016 a hacer una pasantía para conocer el plan de lectura y un poco implantarlo en su comuna, en la comuna. En este caso eran representantes de Puerto Varas y Quellén. Bueno, luego hablaré un poco de esto. Las familias, ¿cómo participan las familias? Bueno, aquí os he puesto varias fotografías de cómo el proceso ha ido creciendo. En un principio, este debe ser el año 2007, la biblioteca, pues se utiliza ahí de taller, están preparando una dramatización, Pero esto ha ido tomando cuerpo y hemos pasado a la sala de teatro. Ahora las dramatizaciones se hacen allí porque el público ha ido creciendo, pues porque todos los que forman parte de este grupo es gente del municipio y la gente del municipio atrae a su propia gente, ¿no? Es un proyecto propio hecho por gente del mismo pueblo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cosas que empezaron con un cuentacuentos han acabado con un festival de narración. Entonces, pues al principio el festival era así, en los patios de los colegios, de pequeño formato, y actualmente hemos tenido que cambiar de espacio a un sitio mucho mayor porque el proyecto ha tomado cuerpo y de un fin de semana que se hacía el proyecto de narración, pues ha acabado realizando, bueno, ahora ya hacemos actividades durante toda una semana y sigue creciendo. La biblioteca, pues es como la plataforma cultural, ¿no?, del municipio. Ahí se realizan encuentros con libreros, talleres de escritura, sesiones de cuentos, microteatros, conciertos, exposiciones. A ver, es eso, pues un centro cultural. Los encuentros con autores, lo mismo. Os pongo ejemplos de fotografías en las que había un número de gente que luego va creciendo y ahora tenemos que hacerlo en el salón de plenos porque en la biblioteca ya no se cabe. Aparte de que, bueno, pues que en el proyecto, pues como también colaboramos con la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón, tenemos acceso a autores que de otra forma el municipio no podría. Las conclusiones más importantes. Bueno, pues lo que os he dicho. Ahora estamos comenzando a valorar
en estos 10 años que llevamos, todo el trabajo que hemos hecho. Y el trabajo se resume en que el plan empezó, o sea, el objetivo principal del plan era aumentar los índices de lectura de la población, porque ese es el quid de la cuestión de un plan de lectura. Y bueno, los fondos indudablemente han aumentado. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque ahora trabajamos con un catálogo colectivo y aquí se reflejan no solo los fondos de la biblioteca pública, sino todos los fondos de las bibliotecas escolares. Y ya veis, ¿no?, el porcentaje. El número de préstamos. Bueno, pues si en el 2009, que lo he hecho así, entre 2007 y 2009, andábamos cerca de los 7.000, ahora en el 2016 andamos cerca de los 9.000 y pico. Pero lo más importante, los socios, porque no todos leen. A ver, el plan está pensado para que exista un carnet único. Es decir, todos los usuarios de las bibliotecas tienen un único carnet, pero para utilizar todo el servicio necesitan ser socios. Entonces, hay gente que, por supuesto, saca libros, pero otros solamente vienen a las actividades. Bueno, pues el número de socios ya es indicativo de que andamos ahora pues por los, no sé exactamente, pero creo que andamos por los, este es el número de aumento anual, pues por los 3.200 o algo así, de 1.000 que había en el 2007. Lo más importante ahora, pues bueno, los puntos de lectura siguen aumentando. Este año vamos a empezar con puntos de lectura en algunas peluquerías y algunas tiendas. El trabajo en red ha salido del municipio porque ya estamos haciendo las valoraciones del plan de lectura de estos 10 años, pero ya hemos comenzado un proyecto con Chile para comenzar un nuevo plan de lectura con procesos participativos. Entonces, en este nuevo proceso para realizar el plan de lectura vamos a utilizar los mismos indicadores para luego poderlos comparar y vamos a hacer un trabajo conjunto. Eso es otro nuevo paso. Y hemos iniciado con la Universidad de Zaragoza también un convenio para poder poner una sede de la Universidad de Verano en el municipio y hacer cursos relacionados un poco pues, con la biblioteca y su influencia en la sociedad y la lectura. Y yo, por mi parte, pues esto es todo. Espera que salgo de aquí. Pues muchas gracias, Beatriz. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo para, bueno, que muestra cómo las comunidades y los colectivos se apropian del propio proyecto, ¿no? Y bueno, no deja de ser un proyecto que produce ciertos agenciamientos, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Va tomando cuerpo, lo que empezó con una cosa pequeña, pues ya no es una cosa local. Bueno, vamos a pasar ahora a la conferencia, bueno, a la intervención de Eugeni Trilles, que viene a presentar FABA 365, como os decía, y bueno, pues es un festival de artes que de alguna manera también intenta trascender la idea de festival como evento. Sí, hola, buenos días. Yo también, como los compañeros, ¿no?, agradecer tanto a la Fundación como al Ministerio la invitación. Para nosotros es un orgullo, un municipio tan pequeño como Vilanova. Yo trabajo de técnico de desarrollo local en el Ayuntamiento de Vilanova de Alcolea. A diferencia de la compañera, el municipio no llega a 600 habitantes, 580, y el 25% de la población es mayor de 65 años. En nuestro caso, planteamos este proyecto como un proyecto para la dinamización y el empoderamiento, ¿no?, de la población a partir de la apuesta por lo que es el arte contemporáneo y el lenguaje artístico. Como decía, Vilanova es un pueblo normal. Muchos diréis, ¿normal? Sí, es un pueblo normal porque tiene más grupos de teatro, que son 3, que tiendas de comida, de alimentación, que solo hay 2, ¿vale? Ese es un ejemplo de que es un pueblo normal. Y no es que no se coma en Vilanova, sino que la cultura tiene un peso tan importante
que una de cada 10 personas que os encontraréis por la calle son músicos, lo que supondría en una población como la capital de provincia, que es Castellón, tener una banda de música de 17.000 músicos. Yo creo que es un dato importante. Pero para que haya cultura también tiene que haber público, y para que nazcan proyectos tiene que haber participación. Dentro de esta normalidad, en Vilanova 2 de cada 3 personas forman parte de un colectivo o una asociación. Lo que significaría que si todos se juntaran para hacer un espectáculo, habría más gente encima del escenario que abajo como público, ¿no? Y lo que decíamos, es un pueblo normal, y en este contexto, ¿vale?, es donde sale la idea de iniciar o poner en marcha el Festival de las Artes de Vilanova de Alcolea. Os voy a hacer ahora una breve explicación. Este sí que irá. Es algunas imágenes del municipio, ¿no? La idea, como he dicho, Vilanova es un pueblo con muchas inquietudes culturales. De hecho, ahí están tenemos 3 grupos de teatro, como he dicho, 2 secciones de la banda de música y un grupo de baile. Digamos, como colectivos principalmente artísticos o culturales. Tiene una programación con muchas actividades durante el año. Son fiestas de abril, semana cultural, fiestas de agosto, etc. Y teníamos un proyecto que era una feria de artesanía, ¿no? Esa feria de artesanía finalizó a lo largo de los años, no cumplía el objetivo por el cual se creó, y a partir de ahí se decidió no continuar con la feria de artesanía, y quedaba un espacio, ¿no? Y ese espacio nosotros era empezar con un proyecto, como he dicho, respaldando en esos colectivos culturales y artísticos, que era un activo muy potente. Teníamos la idea, queríamos un festival de las artes, pero teníamos dudas, ¿no? O sea, no sabíamos qué camino seguir, la duración, si tenía que ser 2 días, 1 día, la temática, si era por año, si íbamos por disciplina. Y al final, como veíamos que no nos aclarábamos, nosotros tenemos la suerte de contar con la colaboración y la tutorización de la Universidad Jaume I, que tenemos un técnico que nos acompaña, que está aquí, que es Ángel, y él nos propuso una dinámica, que es un taller colaborativo interdisciplinar, que lo que pretendía era invitar a gente que tuviera, digamos, experiencia en el mundo artístico, tanto como artistas como, digamos, gente que organizaba otros festivales, para invitarlos al municipio, explicarlos la idea que teníamos de proyecto, de ese Festival de las Artes, ¿no? Y entre su experiencia y su punto de vista externo, sumarlo al punto de vista interno de los colectivos y la gente que digamos, estaba detrás de la idea del proyecto, y con la suma de las 2 miradas, ¿no?, evaluar el proyecto y definirlo, con los pros y los contras, ¿no? Y a partir de ahí definimos el proyecto. Para nosotros el FABA es un festival de arte multidisciplinar que nace con el objetivo de dinamizar un pueblo y alentar su cultura. Es un proceso participativo y de aprendizaje que incluye una serie de actividades y acciones sobre una temática concreta, distribuidas en un año, en 365 días, y que finaliza en un fin de semana a modo de fin de curso, una fiesta fin de curso, que está repleto de arte, fiesta y participación. Nosotros tenemos 4 líneas estratégicas de actuación. Una es el proceso, como hemos dicho, es muy importante. Lo vemos como un proceso de aprendizaje, no simplemente un fin de semana. El arte es otra línea estratégica de peso, es la temática que impera en todo el proyecto. La participación, porque entendemos que es un proyecto del pueblo y para el pueblo. No tiene sentido si los vecinos del municipio no hacen suyo el proyecto y no lo quieren, si no... Es decir, si los vecinos no le dan continuidad, el proyecto tiene que morir, no tiene sentido continuar. Y otra línea estratégica es la promoción del territorio. Nosotros queremos embellecer el municipio y promocionar Vilanova, ¿no?, que sea un motor. Como objetivos generales, pues bueno, queremos conseguir un alto grado de participación a nivel local, pero que sea una participación activa, no de un público pasivo, sino donde se genere un vínculo tanto entre el artista y los vecinos y vecinas del municipio, ¿no? Que el proyecto sea un proceso de aprendizaje para el pueblo y que en este proceso consiga aproximar el arte contemporáneo a los vecinos y vecinas. La temática de cada edición tiene que estar presente en la mayoría de las acciones. En este primer año, nosotros empezamos en 2016, tenemos un año, somos un bebé,
La temática era caminos, ¿no? Y la mayoría de las digamos, acciones y actividades que se propusieron iban ligadas, ¿no?, sobre la temática caminos. Nosotros, otro objetivo es promocionar y embellecer el municipio de Vilanova d'Alcolea para aumentar tanto su atractivo turístico como cultural. Y una línea o un objetivo general que lo tenemos ahí marcado es el tema de la no dependencia de fondos públicos. Vamos a intentar diversificar las líneas de financiación. Para este objetivo pretendemos durante el año crear una asociación sin ánimo de lucro y esta asociación que sea, digamos, quien genere, quien organice, quien gestione el proyecto para desvincularlo, ¿no?, del color político que haya en el municipio. Vale. Ahora vamos a hacer un brevísimo resumen de las acciones que se han venido haciendo durante este primer año lectivo del proyecto. Como he dicho, empezamos en junio del 2016, hemos terminado en mayo de 2017, que hemos hecho la fiesta fin de curso, la fiesta del Festival Fava, y durante este año, pues bueno, hemos hecho diferentes acciones. Como he dicho, el taller colaborativo interdisciplinar, el TCI, fue una de las primeras acciones. A partir de ahí, pues bueno, presentamos el proyecto en el municipio. Una primera acción fue el Pintafava, que fue una acción, digamos, de pintura mural colectiva sobre la temática caminos. Hicimos un Rodafava, que es, digamos, visitas técnicas para visitar otros proyectos ya con cierto tiempo en marcha para aprender, ¿no?, de su manera de trabajar y poder extrapolar aquellas buenas prácticas. En este primer año, supongo que lo conoceréis, fuimos a ver un proyecto que es el Miau, que es en Fanzara, es el Museo de Arte Inacabado, es un municipio pequeño que digamos, se caracteriza por pinturas murales, grafitis en casas. Es un proyecto muy, muy interesante. Hicimos un taller de esculturas falleras, un taller de mapeo colectivo para diseñar el catálogo de espacios Fava. Hicimos una pre-residencia artística con Miguel Ángel Moreno Carretero, compañero que ya visitó el municipio, y lo invitamos para testear, ¿no?, qué tenían que ser o qué podrían ser las futuras residencias artísticas, ¿no?, para que él también nos ayudara a definirlas. Hemos hecho exposiciones, colaboración con la Escuela Superior de Artes y Oficios de Castellón. Hemos inaugurado el Bibliofava, que es un espacio dentro de la biblioteca con publicaciones específicas de arte y sobre todo de artísticas, publicaciones artísticas. Hemos realizado el catálogo Espacios Fava, acciones como una acción colaborativa, Transfer Fútbol Vilanoví, de fotografías de la historia del fútbol, un taller de Lantar con la Escuela de Vilanova, un taller de videomapping, performance musical, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, durante este primer año nosotros estamos alrededor, hemos más o menos contabilizado unas 50 acciones, ¿no?, entre talleres, visitas, etcétera, han sido lo que se ha realizado durante estos 365 días. Y si me lo permitís, si no toda, que son 3 minutos, sí que os voy a mostrar una de las primeras acciones que se hicieron, que fue una videocreación, que lo que pretendía es sobre la temática caminos. Contactamos con un colaborador, un compañero y su pareja para hacer una videocreación sobre esta temática, ¿no? Y ellos lo que hicieron es intentar plasmar en un vídeo los diferentes caminos y formas de desplazarse que hay en el municipio de Vilanova. Y este tendré que hacer lo mismo. ¿Vale? Y aquí, ¿hay voz? Sí. Son 3 minutos. Allà on la nit canta els estels
zorro vas del teu somriure. Davant del mar et vas deixar venes de sal i un trist esguard, seguint els fars i els horitzons. Vas navegant perdut perseguint el teu rumb. Vas navegant proyecto este de videocreación. Esta videocreación se realizó con una GoPro, la filmaron los vecinos, bueno, 3, 4, 5, 6 compañeros que están también dentro de la organización, y la canción es una canción que nos cedió un grupo valenciano, que es Obrim Pas, que se llama Camins, y se reinterpretó con un estilo bossa nova por miembros de la banda de música, que adaptaron, ¿no?, la canción para ser banda sonora de esta primera, digamos, creación o obra, ¿no?, dentro de lo que es el FABA. Y para terminar ya con la fiesta fin de curso. La fiesta fin de curso la tuvimos en mayo, 13 y 14 de mayo, hace un mes. Y en ella tuvimos diferentes actividades, ¿no? Tuvimos dos residencias artísticas a partir de esa pre-residencia que hicimos. ¡Wow! Espera. Vale, disculpa.
Tuvimos dos residencias que se, digamos, diseñaron a partir de esa pre-residencia que tuvimos con Miguel Ángel Moreno. Tuvimos a dos artistas, Anja Krakowski, que es una artista de la disciplina de la escultura, artista de origen alemán, y Janice Martins, que es una artista brasileña, coartista, ¿no? Aparte de estas dos residencias, durante el fin de semana pues tuvimos diferentes acciones. Tuvimos talleres formativos, un taller de serigrafía, un taller de cianotipia fotográfica, un taller de percusión corporal, un taller de monotipos. Tuvimos exposiciones, una obra que eran 10 cuadros, 10 espacios. Como creo que ayer se habló, Vilanova es un municipio pequeño, 600 habitantes, no tenemos infraestructuras, ¿no? Y entonces la mayoría de las actuaciones e intervenciones se realizan en la calle, ¿no? Pretendemos que sea también un festival de calle. Y entre estas, digamos, dinámicas de ocupar espacios públicos, también tuvimos la dinámica de ocupar espacios privados. La acción de 10 cuadros, 10 espacios, lo que pretendía es, en casas particulares, ubicar obras de un artista, Meluca, y que los dueños de las casas fueran por un día los encargados de una sala expositiva, ¿no? Y ellos fueran los que explicaran los cuadros. Tuvimos otra exposición, que era Añoranzas, Esperanzas y Reubicaciones, Caminos de Vida, del artista Paco Marco, una exposición de los dibujos originales del cómic. Es la mosca. ¿En serio? Tenéis las moscas aquí enseñaditas, con los Macs, no con los PCs. Aparte, bueno, tuvimos el Rincón del MacBack. El MacBack es el Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés, y lo que se hizo fue cederles un espacio para que ellos lo utilizaran para lo que quisieran, ¿no? En este caso, hicieron una exposición de obra cinética. Y también tuvimos la exposición de los proyectos finales de videomapping. Hicimos un taller de videomapping conjuntamente con la universidad y las obras finales del taller se expusieron durante el festival. Tuvimos actuaciones, la performance musical en Clau de Fava, de la banda de música, una demostración del taller de danzas del mundo, el espectáculo de danza y circo, conciertos dentro de Fava Música, una intervención de performance. Intervenciones, tuvimos cuadros en directo, que lo que pretendían era hacer una acción creativa colectiva, es decir, una persona empezaba un cuadro, se lo dejaba y la persona que iba detrás continuaba a partir de donde se lo había dejado, ¿no? Y la obra final era una suma de diferentes visiones e interpretaciones. Presentamos el catálogo Fava, que el catálogo Fava lo que pretende, no lo hemos traído, es una publicación que lo que pretende es, cuando invitamos a un artista, en lugar de tener que recorrerse todo el municipio, a partir de un taller de mapeo colectivo con la gente, lo que se hizo fue definir los espacios que creíamos que eran propicios para albergar una actuación o una intervención artística. Así, cuando viene un artista, se le da el catálogo, revisa el catálogo, ve los espacios que están descritos con fotografías y dice, pues me interesa la calle tal o el rincón tal, y entonces ya va físicamente y lo ve y dice, pues sí o pues no, ¿no? Y después, bueno, tuvimos las presentaciones de las diferentes intervenciones de las dos residencias artísticas, tanto Anja como Janice. Y en principio este es el proyecto que llevamos un año, como hemos dicho, y nosotros realmente, todo y no tener una experiencia previa, estamos muy contentos con la acogida que ha tenido a nivel local y también como, digamos, la importancia que se le da fuera de lo que es el municipio de Vilanova. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eugeni. El cable este no llega, así que me tengo que acercar. Bueno, yo creo que estamos aquí personas que trabajamos quizá en estructuras diferentes a aquellas igual planteadas dentro de la administración pública, aunque sí que hay gente de otros ayuntamientos, ¿no? De Gordoncillo, de León, pero bueno, sí que también estamos aquí personas que procedemos de otros ámbitos, como digo, ¿no? Igual espacios culturales o, en fin, donde se pueden dar bueno, pues esas conexiones, ¿no? Entre también diferentes campos, diferentes ámbitos. En mi caso, pues provengo del área de educación, cuando se vincula también con la parte más artística. Y bueno, no sé si queréis ya que lance
bueno, el turno, ¿no? Que os pase ya la palabra a vosotros directamente. O bueno, si empezar intentando abordar desde quizá una actitud un poco más reflexiva sobre nuestros propios proyectos, sobre las relaciones, ¿no?, que se construyen en proyectos de tipo colaborativo, cuando se entiende la colaboración como ese trabajar juntos, ¿no?, y elaborar las propuestas conjuntamente. No sé si podréis aclarar un poquito más o abordar o desarrollar esa parte que ambos compartís en la creación de esas comisiones de asesoría, es decir, qué agentes entran a participar, ¿no?, entran a colaborar o a compartir en ese tipo de comisiones, ¿no?, de organismos, y de qué manera se van tomando las decisiones y de qué manera se van configurando, ¿no?, esas programaciones temáticas, propuestas que habéis ido exponiendo. Sí, sí, adelante. Bueno, en nuestro caso, ¿se oye? Sí. Bueno, en nuestro caso ya os he dicho que hay una comisión mixta que está formada por representantes de grupos políticos y por todas las entidades que forman parte del grupo de lectura. Nosotros tenemos dos reuniones al año. Cuando el plan se puso en marcha teníamos una trimestral, pero ahora ya que el plan de lectura funciona solo, tenemos dos al año, una en el mes de junio para programar, porque bueno, en este caso los centros educativos ya sabéis que cuando comienza el curso ya tienen que tener más o menos planificadas las actuaciones que van a hacer. Entonces, hacemos una en el mes de junio y en el junio planificamos ya todo lo que va a ser el curso escolar, que no es todo el año, pero todo el curso escolar, la formación que se va a realizar, porque dentro del plan se realiza formación específica para bibliotecarios, docentes y familias relacionadas con la lectura. Entonces, pues dependiendo del tema que se quiera tratar ese año, se buscan unos u otros ponentes. Lo que sí hemos hecho a partir de ahora es abrir la formación a los municipios de la mancomunidad de donde está ubicada la Puebla de Alfindén. Y solemos hacer también una reunión a mitad del proceso para valorar, porque sí que nos hemos dado cuenta que cuando se inició el proceso era una vorágine tal de trabajo y de actividades que no perdíamos tiempo en las valoraciones. Y bueno, ahora sí que hemos aprendido que es importante porque se puede corregir a mitad del proceso. Entonces sí que ha habido actividades que por la valoración no repetimos, ¿eh? Pues por ejemplo, yo que sé, algún taller de algún tipo que pensábamos que iba a dar resultado, no da resultado, bueno, pues eso ya no se vuelve a repetir. Y esta es un poco la forma de trabajar. Pero bueno, todas las propuestas son aceptadas, ¿no? Ahora está trabajando mucho más el espacio joven, que entre otras cosas porque al principio colaboraba poco, pero luego nos dimos cuenta que como nuestro objetivo fundamental es el aumento de los índices de lectura en la población, pues que la población joven no solo era la que menos leía, sino la que menos participaba. Ahora las cosas han cambiado, entre otras cosas porque se ha abierto a la participación, pues porque ahora ellos hacen las propuestas de actividades y los fondos bibliográficos que quieren comprar. Y esa forma de hacerlos partícipes ha hecho que ellos también colaboren más. Y un poco, pues esa es la dinámica. Bueno, en el caso de Vilanova y del FABA, no lo he dicho en la presentación, pero nosotros, sobre todo el tema participativo, el tema colaborativo, el tema de la toma de decisiones, desde 2008 iniciamos un proyecto de Agenda 21 de la Cultura y lo que... En todo este tiempo, Vilanova lo que sí que tiene, digamos, ya son las dinámicas y la estructura a la hora de tomar decisiones. De hecho, el municipio, que es un municipio pequeño, como he dicho, las decisiones dentro de la política cultural local se toman principalmente en lo que es el espacio de la Agenda 21. En la Agenda 21 están representados todos los colectivos del municipio, que somos 13, y personas a título individual que quieran participar, ¿no? Y las decisiones que tengan una índole cultural, se toman, digamos, en este espacio compartido y, digamos, con la suma de las diferentes miradas y opiniones de todos los presentes. De hecho, ahora a finales de julio tenemos la Semana Cultural
y la Semana Cultural se realiza de esta manera, ¿no? Se reúnen todos los colectivos, cada colectivo hace una propuesta, se discuten y en la suma de todos es lo que conforma la programación de la Semana Cultural. A partir, digamos, de esa estructura o de esa experiencia dentro de la participación ciudadana es donde se respalda el FABA para tanto crear las comisiones organizativas, las comisiones de comunicación, etcétera, etcétera, digamos, heredadas de la forma de trabajar que llevamos desde 2008 dentro de la Agenda 21. Bueno, yo una cosa quería comentar que se me ha olvidado antes, pero que es muy importante. El plan de lectura en nuestro municipio ha adquirido una dimensión que ahora es impensable no contar con él. Es más, en las últimas elecciones iban los programas electorales. Esto os puede... No, ponían continuar con el plan de lectura municipal. Eso es significativo, vamos. En nuestro caso, no el FABA, porque es un año, pero sí que en los programas políticos sí que aparece el tema de la participación ciudadana y específicamente la Agenda 21. Más que nada, entiendo que como la compañera, que un político, no sé si hay alguno en la sala, espero, no es lógico que no apoye o que no respalde aquellos proyectos ya respaldados por la ciudadanía. ¿No? Entiendo. Y si un proyecto como la Agenda 21, que es un proyecto de la ciudadanía y para la ciudadanía, pues en los digamos, proyectos políticos, en los programas que lleva electorales, aparecía tanto... Porque allí hay dos agrupaciones. En Vilanova gobierna una agrupación independiente de gente del municipio y después hay el Partido Popular, ¿no? Y las dos en el programa aparecía el proyecto de la Agenda 21. Y luego es importante que, si queréis, esto lo podemos debatir, la importancia un poco de que los proyectos sean sostenibles, es decir, que no sea, por ejemplo, yo qué sé, si el plan de lectura tuviera un coste elevadísimo, pues no sería un proyecto sostenible. Yo creo que, bueno, en estos proyectos en los que el material humano, los recursos humanos son personas del mismo municipio, que son los que lo han sacado adelante, pues claro, el proyecto es mucho menos costoso económicamente. De hecho, nosotros, os voy a decir porque esto es significativo, en el 2007 comenzamos con un presupuesto de 6.000 euros. 6.000 euros en nuestro municipio y en cualquier municipio es lo que cuesta una orquesta una hora un día de fiestas. Esta comparación a veces pone los pelos de punta, pero, o sea, es que... Ahora son 10.000. Vamos subiendo. No, pero poco a poco. Creo que para que se escuchen en streaming tenemos que utilizar los micrófonos. Sí. ¿Estoy pasando? Sí, más que nada por también tener un poco de diálogo, sí. Yo no puedo hacer más que hacer eco quizás de lo que habéis estado contando. Me parece muy interesante los dos enfoques. Por un lado, quizás una aproximación más desde la administración o desde el ámbito institucional, ¿no? Con el objetivo de fomentar los índices de lectura y cómo en el proceso de ir animando todos esos espacios de lectura se va a otros terrenos de expresión y de creatividad, ¿no? No es tanto la lectura como el espacio individual del cultivarse y tal, sino lo que comentabas, sí. Y también sociabilidad propia de una cena y tal, y luego como pues, el aspecto de la participación, comentabas que era fundamental, o sea, la verse abierto, ¿no? Que los jóvenes definan el programa y tal, para que se adueñen, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no sé si, por un lado, pues, también una reflexión, una pregunta, ¿cómo sería tu ideal de evolución de este programa? ¿No? Es un programa en el que llega un momento en el que ya no hace falta que haya una especie de agente, ¿no? Vector. Y en ese sentido, pues comparando quizás con FABA, es bastante único, ¿no? Yo creo el nivel de movilización y de activación de vuestro pueblo. El hecho también de que haya una agrupación ciudadana gobernando es muy indicativo. Sería interesante ver cómo ha evolucionado eso, pues, la historia, ¿no? De esta implicación de la gente en los asuntos, ¿no? del lugar. Y luego, el hecho de que, bueno, vosotros, pues, por ejemplo, de allí, o sea, llegaste desde el pueblo y dices, venga, vamos a ver, ¿no? Es interesante cómo los promotores o otros encantáis o no. En este caso, la Agenda 21 local, que en muchos casos ha sido pues, un super estudio, un tocho que se queda en un cajón, en un despacho, ¿no? O sea, que realmente ha sido bueno, papeleo, pues en este caso sí ha sido para vosotros el sustrato, ¿no? De activación política ya por acá. Y luego,
¿Tenéis interés, por ejemplo, o sea, cómo haces la valoración a nivel de que los vecinos y la participación, o sea, que ellos se sientan satisfechos y llene a la gente y tengan ganas, porque en un año haber hecho todo eso muchísimo, ¿no? De que haya más y tal. O también, por ejemplo, os interesa el avanzar en que la iniciativa tenga eco en los circuitos del arte contemporáneo, más establecidos, centros de arte y tal. O sea, ¿de qué forma establecer este diálogo, ¿no? Entre lo que es la forma de expresión, ¿no? Más popular y lo que sería pues el traer a un artista a residencia que conecte con las formas de arte, digamos, más elevado, ¿no? Estamos aquí en la sala del lado, a sí. Hacer del altar, es decir, totalmente establecido el sistema del arte. En primer contexto o vamos bueno, pues un poco. Sí, no, sé, bueno, contesto. No, contesto. Bueno. Yo has dado en la clave. Yo creo que el elaborar un plan de lectura, el organizar de esta forma el trabajo, lo que ha supuesto es que ahora, por ejemplo, en los centros educativos el plan de lectura es un plan de centro. Es decir, tú llegas a un centro educativo y aunque en tus propuestas no esté trabajar con la lectura, te lo obliga el plan de centro. Esa es la primera. Y la segunda, cuando algo se organiza así, esa es mi meta, que ya no seamos las personas las que tengamos que... A ver, el material humano es importante, pero que no dependa de una o dos personas. Yo puse en marcha o impulsé el plan, pero ahora me doy cuenta que el plan circula solo, totalmente solo. O sea, ¿pero por los bibliotecarios? No, por los bibliotecarios no, porque está la comunidad implicada. En los centros educativos ya es un plan de centro, luego en los claustros ya se programa esto. En los centros educativos, que el servicio social de base ya, a través de la ayuda a domicilio de los que van, ya lleva, por ejemplo, la lectura a personas de la tercera edad que no se pueden desplazar, pero también a personas que temporalmente han tenido un accidente o lo que sea y están en su casa inmovilizados. El mismo servicio es el que se encarga de venir a la biblioteca y distribuir. Ya funciona de forma individual, ¿no? Quiero decir, ya todos los colectivos han entrado en una dinámica que lo mueven. Entonces, ya no es necesario que haya... Pero los colectivos no estructurados, por ejemplo, una asociación de cazadores, ¿no? ¿No hay dos servicios docentes, sanitarios? No, es Sociedad de Cazadores, por ejemplo, que todavía no... Pero bueno, no, pero se pueden ir incorporando nuevos grupos. Pero la dinámica es que cada uno se auto... regule con el sistema y así se hace, vamos. Yo creo que ahora estamos ya en un punto que no hace falta una persona que marque, porque es el mismo grupo, unas veces unas personas y otras, pero es que son planes ya de los mismos centros que han formado parte, ¿no?, en este colectivo. Bueno, en mi caso, aparte de las reflexiones que ha hecho el compañero, yo no soy del municipio, para más inri soy del municipio de al lado, que eso es un hándicap importante, la rivalidad entre municipios, pero no es tanto el que el proyecto, realmente el proyecto no surgió de mí, ¿no? El proyecto ya surgió de miembros de colectivos locales y entonces, digamos, era la misma gente del municipio la que diseñó, creó el proyecto y la que lo está llevando a cabo, ¿no? Una puntualización, nosotros el proyecto que tenemos de participación no es la Agenda 21 local, sino es la Agenda 21 de la cultura, o sea, es, digamos, no es de ámbito medioambiental, sobre todo, ¿no? Pero sino es específicamente cultural. El tema del gobierno local, de ser una agrupación independiente, dos miembros del gobierno local, la regidora de turismo y la regidora de cultura, todo y que forman parte de colectivos, del grupo de teatro, la banda, también forman parte de la comisión organizativa, ¿no? Y como he dicho en la presentación, nosotros lo que pretendemos es, independientemente que ahora sí que tenemos ese apoyo y ese respaldo del gobierno local, de hecho el 85% del presupuesto que tenemos es de fondos públicos, la idea es crear una asociación para desvincular, ¿no?, el proyecto de esa dependencia directa de lo que es el color político que hay en el ayuntamiento. Y en referencia a lo que comentabas del artista, entre artistas de cierto nivel, nuestro proyecto en un principio surgía para, o tenía un objetivo que era, nosotros tenemos un nicho cultural y artístico en el municipio, ¿no? Como he dicho, la banda de música, el grupo de teatro y el grupo de bailes tradicionales,
Y lo que pretendíamos era, respaldándonos en estos colectivos y en los miembros de los colectivos, darle una vuelta de tuerca. Es decir, dentro de la banda de música o dentro del grupo de baile habrá gente que le guste el baile tradicional o la música tradicional, pero también le gustaría aprender otras disciplinas artísticas. Es decir, ¿por qué no hacer formación con músicos de la banda y que aprendan a otro tipo de música más contemporánea, ¿no? Y esa es, digamos, una de las finalidades, formar a los vecinos que ya tienen cierta inquietud y aquellos que no, y darles una vuelta de tuerca más, evolucionar. Por ejemplo, este primer año, una parte importante de los miembros del grupo de baile tradicional reclamaban, ¿no?, formación para... les gustaría aprender otros tipos de bailes, ¿no? Se hizo un taller de danzas del mundo, que estuvieron 4 meses haciendo el taller, y esa formación finalizó en la fiesta fin de curso del FABA con un espectáculo de danzas del mundo, ¿no? Va un poquito en ese ámbito. Y el tema de los artistas, nosotros sí que nos hemos marcado, también supongo que habrá artistas en la sala, nos hemos marcado una línea que no queremos ovnis, ¿no?, que vengan, pongan su huevo y se vayan, ¿no? Nosotros marcamos una línea que, en cierta manera, obligamos, entre comillas, ¿no?, a la participación artista-vecinos. Es decir, la residencia lo que pretende es esa convivencia, ¿no?, ese intercambio entre el artista que viene y el vecino que reside, ¿no?, y en esa convivencia que sea el motor o la chispa que dé lugar a la producción artística. Yo en ese sentido apunto que también es cierto que cuando los vecinos participan, en nuestro caso es en narración oral, se hacen talleres de narración que participan los vecinos, y aunque el profesional cuente cuentos, los vecinos también, ¿no?, a su manera, sus tradiciones, sus cuentos, sus... Bueno, pues esa forma de participar atrae como el doble de público, porque no vienen ellos, es que vienen todas sus familias y ya lo tienen como una parte integrada. Aparte de que hacen un aprendizaje a través del taller, pues que luego hacen una puesta en escena como un profesional. ¿Más palabras, Pepe? Sí. Yo creo, no sé si se está recogiendo de aquí, porque no se haya amplificado. Creo que sí, no me están dando señales. O sea que, creo que sí. Sí. Si no, estaría bien. Sí. ¿Estás bien, no? Lo que hablamos. Mira, yo quería preguntaros y retomar la mirada desde el punto de vista de la gente pequeña, de los niños y niñas y los adolescentes que hay en nuestras localidades. Yo vengo de una localidad que se parece más a Villanueva. Y la pregunta que yo, en el tema del plan de lectura, creo que la pregunta sería, ¿cómo revertir proyectos? O sea, ¿cómo hacer llegar proyectos que nacen en nuestro caso, por ejemplo, desde la escuela pequeña, del colegio, en nuestro caso son colegios rurales agrupados? ¿Cómo hacer revertir eso y que sea aceptado como proyectos de nuestras comunidades en las que vivimos, de nuestros ayuntamientos, pedanías, etcétera? Y en el caso de Villanueva, yo me planteo cómo acceder a la gente pequeña. ¿Cómo os lo planteáis? Porque, bueno, yo he mirado atentamente la población que tenéis. La pregunta sería, ¿qué población tenéis de gente pequeña de 0 a 16? ¿Y cómo integráis, pues eso, porque, bueno, el tema del arte, bueno, todo lo que habéis planteado, ¿no?, en esa amplia agenda que tenéis, pues eso, ¿cómo abordáis el tema de la gente pequeña? Si no he entendido mal, tú dices que, por ejemplo, el proyecto surja del mismo centro educativo, ¿no? El proyecto surge del centro educativo en vez de surgir desde el ayuntamiento, y cómo se extiende al resto de la población. Bueno, en nuestro caso es que tampoco me ha dado tiempo porque, claro, son 10 años y todo no se puede contar. Nosotros tenemos un consejo de infancia y adolescencia porque somos ciudad amiga de la infancia. Entonces, este consejo gestiona todo lo referente a infancia y adolescencia en el municipio. Es un órgano consultivo, no tiene capacidad de decisión, pero se tiene en cuenta todas las propuestas que hace. Ahora, por ejemplo, están diseñando un parque con el arquitecto. Son ellos los que lo están haciendo. Con la lectura ocurre lo mismo. Las actividades, en tu caso, es muy cómodo para el ayuntamiento que un centro educativo... No, lo digo sinceramente, porque el centro educativo es el que
tiene el material humano. O sea, quiero decir, vosotros contáis con el recurso de los niños, ¿no? Y yo creo que en este caso es muy fácil ofrecer al ayuntamiento pues una propuesta para trabajar la lectura dentro, porque es importante trabajarla dentro del horario escolar, y fuera del horario escolar, pues a lo mejor a través de intervenciones que pueden ser, pues eso, unas sesiones de cuentacuentos, empezar con eso. Yo en tu caso, bueno, perdón, en vuestro caso, implicaría a las familias, porque las familias... porque las familias son muy importantes. Quiero decir, en el caso de la lectura esto es como un triunvirato. Las familias no pueden permanecer aparte, ¿no? Porque... Y yo empezaría así, pero yo si fuera ayuntamiento y me vinieran a presentar un proyecto desde el centro educativo, que normalmente es al revés, pues genial, no sé. Bueno, en el caso de Vilanova, la población de 0 a 16, por ejemplo, en el colegio hay 24 alumnos. Yo creo que debemos estar alrededor de un 10-12% de la población está, digamos, en ese margen de edad. Y los jóvenes, sobre todo, es dentro de la comisión, yo creo que la edad media debemos estar, los que pasamos por los que no pasan, alrededor de los 28-30 años. Es decir, dentro de los colectivos, la gente que se ha sumado es principalmente gente joven. El tema del cole, nosotros tenemos un CRA también, que aglutina diferentes municipios. El CRA trabaja, es un proyecto muy potente, docente, ha recibido bastantes premios porque desde hace 25 años trabaja como una comunidad de aprendizaje, que ahora está muy, muy en boga, ¿no? Pero allí desde hace mucho tiempo. Y la manera de participar, pues, por ejemplo, este año lo que han sido las residencias artísticas en el colectivo que se han reforzado o del cual, digamos, han sacado más información y han colaborado, han sido los niños del cole. Y ha sido brutal, increíble. Aparte de las residencias, ha habido una actividad específica con ellos, con una compañera que está aquí, que es Esther, que ha hecho una actividad de Land Art con los niños del cole. Desde el principio, a la hora de diseñar el proyecto, ejecutarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Aparte, a principios del festival se hizo una actividad también, ellos realizan todos los años, aparte de la programación, colabora con el ayuntamiento y empezamos haciendo un certamen literario con los chavales. Pasó a ser un certamen de redacción, ahí pasó a ser un certamen de cómic y el año pasado y el anterior hicimos un certamen de fotografía, es decir, los chavales fotografiaban lo que era el municipio y lo que hicimos fue... digamos, un chico del municipio que es fotógrafo profesional hizo un taller express con los chavales para el tema del encuadre, el enfoque, el tal, para que los chavales pudieran hacer, digamos, las fotografías de mayor calidad para el catálogo ese final, ¿no? La manera de trabajar, digamos, en el municipio, a resumidas cuentas, yo que trabajo en el ayuntamiento, yo tengo dos patas contra las cuales, o dos elementos contra los cuales yo no puedo ir en contra. Una es la banda de música, que es más del 10% de la población, y el otro es la escuela. Es decir, son las dos patas. Si tú quieres que un proyecto en un municipio tenga éxito y sea potente, cuenta con uno de los dos colectivos. Y la suerte que tenemos es que son colectivos muy potentes y muy abiertos. Y también un poco la manera de asegurar la continuidad en el tiempo, porque a veces los proyectos empiezan con mucha potencia, pero si no se embarca la ciudadanía, acaban perdiendo fuerza. Bueno, yo quería felicitaros a los dos porque la verdad es que son comunidades que están trabajando, son dos ejemplos de proyectos de pueblo que integran a toda la población. Me ha encantado eso de no todos los socios leen, o sea, es mucho más que una biblioteca, es un proyecto cultural que integra a toda la población. Y en este sentido, yo quería saber si hay otros proyectos culturales dentro del pueblo y si hay conexiones con esos proyectos para juntos hilar otros proyectos que puedan llegar a otros colectivos o integrar a otros colectivos o en otras dinámicas, etc. Y para Eugeni, quería que nos ampliaras un poquito, porque en la parte de comunidad, de tejer comunidad, veo dos partes, una que es a nivel interno,
todo el trabajo que estáis haciendo con el pueblo, con las asociaciones, con el grupo, con el tejido. Y también quería que nos contaras un poquito esa otra forma de tejer fuera del pueblo, con otras comunidades, con otras experiencias que como el FABA están en el territorio también desarrollando el tema de la creación contemporánea. ¿Cómo estáis haciendo para visibilizar el proyecto fuera de Vilanova? Todo y que, como tú bien has dicho, es un proyecto del pueblo para el aprendizaje y el proceso de creación para la gente del pueblo, pero en el territorio, ¿cómo lo estáis planteando? Nosotros, se oye, ¿verdad? Nosotros, aparte del plan de lectura, tenemos un proyecto de un plan de formación en artes escénicas y musicales. En este proyecto comenzó con una residencia artística. Antes el gobierno de Aragón, pues durante una temporada hizo unas convocatorias para promocionar la residencia artística de compañías que empezaban a ser emergentes, no las que ya eran empresas, sino las que emergían, para que hicieran residencias artísticas en municipios. Bueno, nosotros firmamos este convenio y empezamos con la residencia artística de una compañía de danza contemporánea. Entonces intervenían en muchas actuaciones relacionadas con el municipio. Por ejemplo, una semana cultural clausuraban la semana. Una muestra de música de la banda clausuraban esa muestra. Así un poco la compañía se fue integrando y fue siendo conocida en el municipio. Cuando eso terminó, porque estas ayudas acabaron, entonces el municipio decidió seguir con esta residencia artística, pero integrando la formación en los centros educativos. Entonces, en la clase de educación física, los tres primeros meses del curso, la compañía de danza entra a hacer danza contemporánea. Y en esos tres meses están haciendo formación en danza, que luego muestran, porque hacen una pequeña coreografía, que luego muestran a todo el municipio. Hacen una representación. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues lo mismo, que al inicio de curso, en esta reunión que tenemos en junio con el plan de lectura, ya los centros educativos dicen, por favor, volver a incluir la formación en danza a principio de curso. Ahora ya lo demandan, quiero decir, ya no es la oferta, es que ahora ya lo piden. A raíz de esto, pues ha salido un grupo en el municipio que hace breakdance, que ya está gestionado en el espacio joven, porque ya se ha creado como un taller a raíz de esto y ellos ya funcionan un poco por su cuenta y nosotros ya los integramos pues, en la programación. Pues, por ejemplo, el Día del Libro, que se hace una actividad, yo que sea al aire libre, pues están ellos haciendo ahí una intervención. Pues lo mismo, ¿no? Y la banda, pues al igual que ha contado mi compañero, ellos hacen audiciones en el centro educativo. ¿No? Pues audiciones puntuales pues de ciertos instrumentos para que los chicos un poco también se vayan integrando en la banda para que se vaya metiendo más gente joven. ¿Quiere decir eso? ¿Un elemento vertebrador de la cultura? Sí, 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 sí. No, empezó así. No, digo, empezó con el plan de lectura, pero es que esa dinámica se está extendiendo a muchos otros sectores. Uh-huh. Bueno, lo que planteaba Ángel, el tema de la parte externa, nosotros sí que teníamos un objetivo, ¿no? Que era una acción, que era, digamos, rondas de presentación, ¿no? De lo que era el proyecto con diferentes instituciones que trabajen o tengan relación directa con el tema del arte contemporáneo, ¿no? Presentamos el festival, creo que fue en Marte, que no recuerdo la fecha, que es una muestra de arte contemporáneo en Castellón, capital. Fue, digamos, una de las primeras presentaciones. Tenemos relación directa con la Universidad Jaume I, con el Servicio de Actividad Sociocultural. De hecho, tenemos un curso de verano ahora el 6, 7 y 8 de julio, donde hay diferentes experiencias de arte contemporáneo, como es el FABA, Miau, que he dicho, ¿no? El MACBAC es el Museo de Arte Contemporáneo, con el cual también tenemos relación directa. Hemos tenido entrevistas para presentar el proyecto y buscar líneas de colaboración que ya hemos realizado una con la Escuela de Artes y Oficios de Castellón, que con los chavales de paisajismo lo que se hizo es queríamos rehabilitar o adecuar una plaza del municipio
Y lo que se planteó es a los alumnos que hicieran proyectos de rehabilitación, y sobre esos 7 proyectos de rehabilitación que presentaron los chicos del último curso, la población hizo una votación, se presentaron los proyectos y la opción más votada es la que se llevará a cabo para rehabilitar lo que es esta plaza. Hemos tenido reuniones con el Espacio de Arte Contemporáneo, después con, digamos, Coll Blanc, que es una iniciativa de una sala, una galería de arte que hay también en una zona rural de Castellón, para hacer la visita técnica de este año, el Rodafaba de este año. El año pasado hicimos Miau, este iremos a Coll Blanc. Ya tenemos cerrado nuestra participación para presentar el proyecto en la Nit de l'Art de Castellón del año 2018. Y vamos, es que no tiene sentido en un municipio pequeño, en una zona rural, el intentar ir solo y que sea una competencia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contactar y sumar diferentes experiencias y que haya un quid pro quo, un feedback, ¿no? Y retroalimentar y colaborar proyectos con otros, porque ir solo no tiene ningún sentido. Y a partir de ahí, a partir del TCI, lo que hemos creado es un colectivo que se llama FAB Amigos y FAB Amigas, que lo que son es compañeros y compañeras que tienen experiencia, relación en el mundo del arte contemporáneo y del arte, y son como, digamos, consultores externos de manera voluntaria, que en un momento dado pues ayudan al proyecto y son parte del proyecto. Solo un comentario. En cuanto a danza, nosotros hemos duplicado los públicos de asistencia a danza contemporánea, que al principio eran mínimos. Una pregunta de lo que estaba comentando Eugeni, pero que es una pregunta abierta a todo el equipo y que tiene que ver con esa relación entre artistas y poblaciones, porque claro, aquí le hemos dado muchas vueltas y ahora voy a ponerme desde la parte de la fundación en la que trabajamos en un lugar llamado Cerezales del Condado con un par de docenas de habitantes a lo largo de 11 meses del año. No es lo mismo que trabajar en un pueblo de los que salen también en estas jornadas, que a veces tendemos a igualar una situación en España que es radicalmente distinta, porque llamamos pueblo algo de 20.000. Ahí cuando pensamos en algo de 20.000, tenemos que considerar que creo que solo hay 12 núcleos en Castilla y León, contando las 9 capitales de provincia que superan los 20.000 habitantes. Llamamos pueblo algo de 5.000 y nosotros seguimos estando aquí ojipláticos. Llamamos algo pueblo algo de 2.000 y seguimos diciendo jugar. Y llamamos pueblo algo de 2 docenas. Entonces, desde el trabajo que intentamos hacer aquí, hemos intentado pensar cuál era esa relación a la que inicialmente, cuando procedes más de espacios de trabajo de la cultura, pues lo tienes muy claro, ¿no? El artista tiene que estar muy situado, conocer bien a la población. Cuando llevas trabajando 6-7 años y haces que el artista esté muy situado en la cocina de la persona que está en tu pueblo y le consume 3-4 horas, 5, ya un momento en que la gente, cuando vas por la calle de Cerezales, te dice: a ver, ¿qué es el próximo que me vais a traer aquí, ¿no? Y claro, hemos ido intentando localizar una relación en la que haya proyectos que participan de eso y proyectos que no participan de eso y que no invadan los espacios íntimos, ¿no?, de la gente. Y también escuchar dónde la gente quiere ser invadida o dónde no le apetece ser invadida. Entonces, me gustaría conocer si tenéis experiencias todos en este sentido, si os lo imagináis de alguna forma, si pensáis que ese equilibrio puede ser de alguna manera. Y si nos podéis, voy a ser un poco egoísta, ayudar a pensar en el futuro también cómo trazar ese tipo de relaciones, sobre todo porque se produce en ocasiones un riesgo, que es que haya un sistema muy extractivo en el que muchas veces desde la cultura pensamos que la propia presencia de un artista en la vida de una persona es un nivel de intercambio aceptable y sano. Y en esos procesos, muchas veces, suele haber capitales simbólicos y de otros tipos que se deslizan de un lugar a otro y acaban en grandes museos generando valores, generando incluso en ocasiones plusvalías, circuitos económicos, que luego volvemos a comprar en ferias para que formen parte de colecciones. Bueno, ahí hay
un sistema que más allá de ese punto inicial de la convivencia y el situar al artista en el espacio de trabajo, tiene su punto de perversión, ¿no? Entonces, si queréis, pensamos un poco entre todos y... En nuestro caso, la experiencia es de un año. La diferencia de población a lo mejor nos da más margen de maniobra, no mucho más, pero un poquito más de margen. Y nosotros lo que sí que teníamos, a partir de la experiencia, jugamos, digamos, con dos niveles, ¿no? Digamos, está el nivel invasivo 100%, es decir, que el artista reside en una casa particular, y está el 50%, porque tenemos también casas rurales, donde el artista reside en la casa rural y la convivencia con los vecinos es en la convivencia en la calle, la convivencia con los colectivos, bien sea con los jóvenes, con los jubilados, con la escuela, ¿no? El ir, desplazarte, el intercambiar. Y aparte de esa convivencia, también lo que planteamos, ya te digo, estamos con poca experiencia, es que haya una convivencia de decir, tú te quedas en casa fulanito o en la casa rural, pero tú ahí ya tienes, digamos, un grupo, un colectivo de gente que está dispuesta a, y lo que haces es pequeños encuentros. Pues hoy a comer vas a casa María, a cenar a casa Pepe, mañana desayunar y comida en el bar, ¿no? Y haces como un poquito de no focalizar simplemente esa convivencia y esa extracción de información única y llanamente con una familia o una persona, sino intentas jugar con los diferentes colectivos y activos personales que tienes en el municipio, para que la extracción de información sea más rica, no se focalice solamente en una visión o en una opinión, y dos, para no quemar. Quiero decir, cuesta. Nosotros la suerte que tenemos, entre comillas, es que tenemos ya experiencias previas en abrir casas a desconocidos, ¿no? La tradición de las bandas de música, los intercambios en los pequeños municipios, trabajan de esa forma. Viene una banda de música al municipio, el municipio es pequeño, no hay hoteles, no hay casas rurales para todos, y son los propios músicos del municipio los que acogen a los músicos que vienen de fuera. Y eso se replica cuando el intercambio es al revés. Y aparte, digamos, de esta experiencia, que ya tiene mucho tiempo, en el 2014 hicimos un proyecto que es Misiones Interculturales, que digamos es un proyecto que nace a partir de la experiencia de las misiones pedagógicas de la República aquí, las misiones culturales de México y las brigadas serranas de Cuba. Son dos experiencias que conocimos con la universidad y lo que pretendía también era eso, ¿no? Es decir, vinieron gente de fuera a modo de voluntarios, de Cruz Roja, de la universidad, y que se quedaron a vivir durante una semana en casas particulares. Digamos, era otro proyecto con otro objetivo, pero ya tienes experiencia. Pero sí que es verdad que es un poco complicado el quemar naves, de decir, no, a la persona que tengo confianza te empaqueto aquí al artista X y convive con él una semana, súfrelo, dale de comer, tal. Entonces lo que intentamos es no llegar a ese nivel e intentar jugar con pues casas rurales también, porque yo entiendo que el artista, poniendo un poco en su papel, necesita también cierta intimidad y cierta independencia, pero sí que intentar buscar esos puntos de encuentro de hoy comida, calle tal, número tal. Y llega allí, mesa parada, y a comer y a hablar con... Mañana cena en el bar con no sé qué. Por la tarde reunión con el colectivo de jubilados, ¿no? Y así también refrescas un poco y no quemas a tanto al artista como a la gente del municipio. Jenny, ¿cómo, en el caso de que se produzca una obra, pongamos ese ejemplo, ¿de qué manera negociáis la autoría? ¿Realmente hay autorías colectivas, autorías compartidas? ¿Contempláis esa posibilidad? A ver, a día de hoy lo que las dos residencias que hemos tenido, excepto la de Anja, que era es escultora, ¿no? Y sí que ha sido una obra, digamos, que en teoría no, perdurará en el tiempo. La de Janice es obra efímera, es decir, era obra en espacios públicos y efímera. Y la de Anja sí que era en espacios públicos también, pero es para que perdure en el tiempo. En este caso, quiero decir, en el contrato, en lo que es la parte de la residencia,
sí que se especifica que, digamos, hay una parte para producción, hay una parte para, y la obra se queda en el municipio y es del municipio. Pero ya te digo, tenemos un año de experiencia y la idea es, por ejemplo, la visita técnica que hacemos este año, que es a Coll Blanc, que es una galería que lleva 15 años, creo, ¿no? Y hace residencias de una semana, un mes, dos meses, y es ir para que nos explique su metodología en cuanto a las residencias artísticas y aprender, ¿no? Porque claro, también no sabes por dónde tirar y un poco a poco, pues de aquello que ya se hace, conocerlo y aprender y extrapolar lo que se puede extrapolar. Yo te voy a... voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con las residencias artísticas, pero me imagino que el grueso de la población de aquí de Cerezales será tercera edad. Sí, el grueso. Bueno, pues yo te digo un proyecto que nosotros hicimos de identificación de fotografía antigua que ha sido todo un exitazo. Recopilar con toda esa gente... un proyecto etnográfico de recopilación de fotografía antigua e identificación, porque es historia fotográfica del municipio, es parte de su historia. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos muchísimas fotografías antiguas y que ya no había gente que las identificara, ni identificaba algunos espacios ni a los que formaban parte de la fotografía. Aquel proceso de identificación entre toda la gente mayor dio un resultado estupendo. Y luego hicimos una bonita exposición, que podéis utilizar una de estas salas, y un catálogo con todo aquello. Y el catálogo, bueno, todo un éxito. Digo, porque es una forma sencilla, a lo mejor, de empezar implicando a ese colectivo de población. Pues nosotros lo hicimos hace 3 años. Nosotros comenzamos hace 6. Sí, sí. Sí. Aquí ya lo habéis hecho. Bueno, pues eso me imagino que con gran éxito. Nosotros, como digamos, semejanzas con... No, supongo que el porcentaje es mayor aquí en Cerezales. Nosotros en Vilanova creo que estamos alrededor del 25% de la gente es mayor de 65 años, un cuarto de la población. Y sí que es verdad que es un colectivo que cuesta. Es un colectivo que cuesta y a partir de ahí intentamos buscar dinámicas para que el colectivo se implicara, ¿no? Y hubo dos que han tenido éxito, ¿no? Una era recuperaciones de tradiciones vilanovinas, que lo que hicimos es darle la vuelta, ¿no? En lugar de hacer talleres para la gente mayor, es intentar que la gente mayor fuera maestro por un día. Es decir, a una gente mayor que no le da importancia al saber que tiene... Por ejemplo, allí se hacen aceitunas, olives trencaes, que llaman aceitunas rotas, y la gente lo hacía en casa, ¿no? Y hicimos un taller que dos vecinos del municipio explicaron al resto de la gente cuál es el proceso para realizar eso, ¿no? Y la cara de los dos señores siendo maestros por un día y la gente atenta con lo que hacía, veías que la línea era por ahí, ¿no? Después hicimos otro de gastronomía, un plato típico, dos señoras explicaron cómo se hace el plato... y la gente apuntando y tomando notas. Esa es una experiencia. La otra, que creo que aquí también tenéis, es el tema de las semillas tradicionales, ¿vale? Nosotros también intentamos a partir de ahí un banco de semillas que surgió o dio lugar a una publicación que estamos creando de saberes agrícolas, de esos saberes que pasaban de padres a hijos, para que no se pierda, pero sobre todo lo que hicimos fue enlazarlo con un proyecto que hay en la escuela, que son los huertos escolares, ¿no? Y lo que creamos fue un invernadero que está para que los ancianos, ¿no?, también fueran maestros y cuidadores tanto de lo que es el huerto escolar como lo que es el invernadero, para que el invernadero no produzca plantones comerciales, sino que produzca y reproduzca las semillas autóctonas del municipio. Son dos formas, que es darle un poco la vuelta, no, no darles formación, sino que ellos sean maestros por un día y que ellos sean los que den la formación. Pero claro, allí tenemos, digamos, la posibilidad porque la escuela, los chavales, y ahí sí que al ser tan potente el proyecto escolar, nos da esa simbiosis. Yeah. Bueno, yo creo que vamos a poder ahora el café, continuar hablando, porque he visto que tenemos muchos puntos en común, también todos vuestros proyectos con los trabajos y los programas que lanzamos desde aquí, desde la Fundación. Y bueno, pues claro que sí, no dando mucha importancia a esa recuperación de la memoria
y bueno, esa puesta en valor de la cultura popular de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y bueno, ha sido breve, pero espero que bueno, que haya servido bien, que haya sido intenso.